Bienvenidos a tu canal Chévere Life. Hoy te traemos un video totalmente diferente, pero muy, muy importante si estás considerando mudarte aquí a los Estados Unidos. Y es que resulta que lo primero que tú vas a pensar es: Rosmary, ¿en qué voy a trabajar? Y hoy verás cuánto gana una persona haciendo uno de los trabajos más demandados aquí en los Estados Unidos, que es entrega de paquetes, o sea, delivery como Amazon, pero en este caso no es Amazon Prime o ninguno de esos paquetes como DoorDash o Grubhub. Hoy irás con Aquiles para descubrir cuánto gana una persona entregando paquetes y, por supuesto, cómo es el procedimiento de carga y descarga de todo este trabajo. Así que hoy descubrirás cuánto tal vez puede ganar una persona en ese trabajo. Yo soy Rosmaris. Y yo Aquiles, detrás de las cámaras. Así que acompáñanos en este nuevo video. A medida que la industria de la entrega de paquetes en los Estados Unidos continúa creciendo, es importante entender las oportunidades y los desafíos que ofrece este trabajo. Descubriremos cómo puede ser una opción de carrera sólida, tanto a corto como a largo plazo, y cómo puede proporcionar una forma de mantenerse activo y conocer a diferentes personas mientras se gana dinero. Además, mostraremos cómo puede ser una excelente oportunidad para aquellos que buscan un trabajo flexible y adaptable a sus necesidades personales. Esté atento para conocer más sobre los beneficios de trabajar como repartidor de paquetes aquí en los Estados Unidos. Amigos, ya llegamos al depósito. Se dan cuenta, ya muchos carros están parados afuera. Están preparándose ya para cargar, pero el depósito abre a las 7 exactamente para que los choferes puedan entrar a cargar. Mucha gente ya está aquí y todos los carros están aquí. Así que vamos a ver si ya la persona encargada de darme los paquetes a mí, ella ya está acá. Bueno, mis amigos, ya estamos listos. Me está lleno de paquetes. Inclusive la maleta trasera también está llena de paquetes. Voy por una localidad que se llama Greenville, que es a una hora de carretera de aquí. Inclusive hay que desayunar antes de arrancar, llevar tu agüita, llevar todo, porque no es recomendable quedarse esperando. Y los paquetes para esa ruta los pagan a $3. Así que todos estos paquetes que llevo yo aquí, más o menos llevo yo casi 100 paquetes a $3. Ya saquen la cuenta, vamos llegando más o menos a los 300. Pero la ruta es complicada. Entonces, por ende, ya se van dando cuenta que por qué mucha gente no hace las rutas largas. Es porque es complicado, a veces te puede agarrar mucho la noche por ahí. Así que trabajar en este tipo de trabajo, que a pesar de que te dejan muy buen dinero, es complicado. Porque si vas para campos, vas para lugares lejanos, te quedas atascado, pierdes señal. Y mucha gente no le gusta eso. Quiere salir de su paquete rápido, aunque lo pagan muy bien. Así que si tú eres de esos que es más arriesgado y te gusta el dinero, pues estas rutas son muy buenas para ti. Así que podrías hacer muy buen dinero diario. Imagínate llevando 100 paquetes, 80 paquetes. Otra recomendación que les doy antes de arrancar. Primero, desayunen. Prepárense todo, tengan toda la mano en el snack, porque si se paran y se ponen a estacionarse para comer y echar, pierden. O sea, ahí antes de arrancar, echen gasolina, llenen el tanque, y si es un carro eléctrico, cárguenlo, pero no se detengan, porque el tiempo es vital. Y especialmente en invierno, cuando oscurece temprano. Si te gusta hacer dinero y trabajar hasta los domingos, mira, aquí puedes hacer hasta $1,800 o $2,000 a la semana si te mueves rápido. La verdad, lo he visto, hay gente aquí que trabaja con camionetas grandes y gana muy buen dinero, pero el horario no es algo del que tú puedas controlar. Vas a tener que llegar a tu casa de noche. Y si eres como yo, que te pones rápido, allá a las 4 ya estás listo. Bien, chicos, hablemos de lo que nos interesa: dinero. Este tipo de trabajo de entrega de paquetes, que no tiene nada que ver con Amazon, que son empresas independientes como esta que yo estoy haciendo trabajo ahorita, tienden a pagar los paquetes, por lo menos aquí en la Carolina Rally. Si estás dentro de la ciudad, te lo van a pagar a 1.75 por paquete. Si te alejas un poquito de la ciudad, por lo menos media hora, o estás alrededor de la ciudad, o sea, alrededor pero hacia las afueras, ya serían $2 y algo, $2.25 creo, o dependiendo también $2. Y incluso si te vas más lejos, a una hora de distancia, los paquetes van a ser más caros, obviamente te lo van a pagar a $3. Otro aspecto que tienen que tomar en cuenta con respecto a esto es las distancias. Y esa distancia tiene mucho que ver con el tiempo. O sea, en este tipo de trabajo, la verdad es que si te pones a pensar en el tiempo, te podrías estresar mucho, no te va a gustar mucho, ¿okay? Tendrías tú que relajarte y pensar como que, mira, esto es por la ganancia del día, más no por las horas.
Ahora, ¿qué tantas horas quieres dedicarle todo esto? Ya depende de tu velocidad, tu agilidad para entregar los paquetes, que eso te lo va dando la experiencia. Cómo entregarlos, cómo dejarlos rápido y seguir, o no perder tiempo, la verdad, eso depende de ti. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa en este mundo de entrega de paquetes para recordarte que si te está gustando este video y todo el contenido que subimos, debes suscribirte a nuestro canal porque es la mejor manera en la que tú nos apoyas y además es totalmente gratis. Y recuerda también activar allí la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información y de cosas maravillosas como cómo trabajar y ganar dinero aquí en los Estados Unidos. El día que mejor me fue, hice $200 en Rally, porque me entregaron unos sobres, que, o sea, otra cosa, los sobres de dinero, cuando te los entregan, porque vas a entregar cheques a veces, te lo dicen, mira, esos cheques, y te van a pagar $3 por paquete. O sea, fueron pocos paquetes, pero gané bastante dinero esa vez. Así que no está mal para el que viene y está buscando algo sencillo que no tenga que ver con construcción, que no tenga nada que ver con algo de fuerza, que necesita una persona mayor que necesita trabajar más relajado, pero tiene que manejar bastante. Y hay gente que le encanta manejar, por lo menos a mí me encanta manejar. Y en ese aspecto, este trabajo sería muy, muy beneficioso para ustedes. Otra ventaja que le veo a esto es, no tienes un jefe, un supervisor que te está molestando, fastidiando a cada rato de que haz esto, haz lo otro, tienes un horario, no sé qué, no vienes. Aquí, por lo menos si eres tercerizado o una persona que viene, viene regularmente, no te están exigiendo a cada rato que estás aquí, si necesitas por qué no viniste o por qué tienes que estar a cierta hora. No, aquí no. Aquí, como tú dependes de las comisiones de los paquetes, o sea, de tu ganancia por paquete, ya es tu responsabilidad venir o no. Pero ellos no van a estar detrás de ti diciéndote, ven, no vengas, entrégate, no. Ahora, si ya quieres un cargo más arriba dentro de la compañía, sí te van a asignar una ruta. Te van a decir que, mire, tú puedes decir, yo quiero una ruta, pero yo mismo te lo van a asignar y tú tienes que demostrar que tú puedes cumplir con esa ruta. Entonces, ¿qué ventaja tienen estos supervisores o team leaders, como le llamarían ellos? Es que ellos ganan comisión por driver también. Tengo entendido que ellos ganan 40 centavos por paquete de los drivers. O sea, un driver que se está ganando $2, tienen que entregarle al líder 45 centavos por paquete. O sea, se gana algo siendo líder cuando ya tú eres permanente y fijo en la compañía. El nombre de esta compañía se llama DLC y está en todo Estados Unidos, está en los 45 estados, 45 estados están, no los 50 y algo, está en los 45, o sea que es una bastante compañía, una compañía bastante grande, ¿okay? Así que no se preocupen como que, mira, voy a trabajar para una compañía que nadie sabe, que no me va a prestar mi derecho, no me va a pagar mis cosas. Sí, todo está regularizado y usa un app que ahorita al rato se lo voy a enseñar cuando empecemos a entregar, ¿okay? Otro tip que les quería dar era como el hecho de que ustedes van a trabajar con el teléfono 24 horas al día cuando están trabajando este tipo de compañías de ruta, es que vas a usarlo para el GPS, lo vas a usar para tu música, lo vas a usar para escanear los paquetes, por ende la batería no te va a durar nada. Yo por lo menos tengo este teléfono inalámbrico y esa base que está ahí es una base inalámbrica, si se pone a ver, está conectado y está cargando inalámbricamente el teléfono. Puedes comprar una batería adicional de esa de refuerzo, que se ponen así y va a conectar a la parte trasera. Altamente recomendado que lo hagan porque la verdad lo van a necesitar, la batería se descarga absolutamente muy rápido. Bien, chicos, ya llegamos. Mira, aquí está el app que van a usar. Al llegar, obviamente, le dan acá donde está el escáner. Van a escanear el paquete, así, de nuevo. Él le va a dar el número de dirección, ver que sale este número del paquete, que inclusive por el número que van a entregar, si es el primero o el segundo. Y ya, obviamente, ubican la dirección y se van porque lo tienen que volver a escanear para tomar una foto apenas. Le van a dar aquí donde dice Delivery, lo van a liberar y así. Van a usar como que una foto en el front door. Aquí le voy a dar. Déjenme un momentico, le doy para que ustedes vean. Y automáticamente él prende la cámara y ya lo tienes listo para entregarlo, ¿ok? Así que vamos a darle, es ahí. Sería nuestro primer paquete el día de hoy. Ok, chicos, ya entregamos el primer paquete, miren. Ya automáticamente el app te abre para que busques la número 2, ¿ves? Y ya te puedas seguir al siguiente paquete. La verdad, a veces tengan cuidado, hay perros, ¿ok? Pero normalmente esta persona tiene los perros cerrados. No lo llevé hasta allá porque no quería incomodar a la persona o grabar la casa. Pero automáticamente tú lo que tienes que hacer es tocar aquí, ya automáticamente les sale aquí la dirección, tocan ahí y tocan acá
y ya pueden usar el app del teléfono, del mismo, a la misma aplicación, o pueden usar otro. Yo prefiero Google Maps porque la verdad, las señales por acá son fatales. Mira. Ya van dando el app, pero si les llega a pasar eso, porque se dieron cuenta en la toma anterior que se fue la señal y se quedan sin señal, esa app tiene la habilidad, tú puedes desconectarla de la data y él tiene como precargado ya los mapas, así que no se preocupen. Si les llega a pasar eso, solamente desconecten, vayan a configuraciones, busquen Ellis App y quiten la data para esa aplicación, no para el teléfono, que es para la aplicación. En este trabajito tiene una ventaja, si tú eres madre soltera o padre soltero y tienes que traer a tus niños, lo puedes hacer. Porque lo importante es que lleve los paquetes, a ellos no les interesa cómo tú cargas al niño, no, ya solamente tienes que cargarlo con seguridad y que tu carro tenga suficiente espacio como para llevar los paquetes, así que sí es conveniente si eres madre soltera o padre soltero o no tienes quien te cuide a los niños, los puedes traer, ¿ok? No te estoy diciendo que lo hagas directamente, es una recomendación, pero puedes hacerlo, pero toma las previsiones obviamente correspondientes de ley, lleva sus cositas para que se mantenga seguro dentro del vehículo. Pero puedes hacer, inclusive aquí trabajas mucho en parejas y primos y amigos, ¿ok? Porque a veces los camiones son tan grandes que pueden llevar suficientes paquetes y si tienen rutas asignadas, ellos se dividen la carga entre dos y les va muy bien. Para este tipo de trabajo recomendable, yo les recomendaría un carro bastante ágil, que tienda a meter bastante paquetes, que pueda meter la suficiente cantidad, pero ágil porque tienen que moverse muy rápido y muchas veces van a conseguir con calles cerraditas, muy pegadas, especialmente en la ciudad, y tienen que saber cruzar bastante, bastante el vehículo para poder entregar y seguir, porque si no, se les va a complicar mucho. Yo traté de trabajar una vez con la camioneta y era bastante pesado y fue bastante incómodo, se lo puedo decir. Segundo, traten de saber algo de mecánica ya, porque van a tener que resolver en mucho tiempo, de tener los repuestos, revisen el carro bien temprano, porque este trabajo depende de tu vehículo. Si tu vehículo se daña, tú te quedas varado y no vas a poder ganar dinero. Yo recomendaría de verdad, como amigos, que tengan algo previsto siempre como dinero guardado por si acaso, porque los carros se dañan, tienden a joderse y después ustedes quedan viviendo el día a día. Si ustedes viven del día a día y este va a ser su trabajo para el diario, o sea, tienen que ser muy precavidos, muy, muy precavidos. Ventajas y desventajas de trabajar dentro de la ciudad y fuera de la ciudad es que dentro de la ciudad las posibilidades de ganarte una multa es mucho más alto porque la cantidad de lugares donde los cambios de velocidad dentro de las urbanizaciones o las calles tienden a cambiar mucho más rápido. Aquí en las afueras no tanto, aquí no pasa tanto. Por ende, vas a poder moverte mucho más rápido y entregar los paquetes más rápido. Déjame volverles a mostrar, mira, te aparece la cosa del escáner, escaneas la dirección de eso, te sale la dirección, le das delivery de una vez y ya te preparas para tomar, que lo vas a dejar en la puerta y listo. Okay. Siempre les digo que traigan cosas porque pararse es perder el tiempo y si se paran no van a poder seguir avanzando, es que ya estamos apenas por el paquete 4, ya tenemos ya 2 horas dándole. Esa es la desventaja de trabajar acá a las afueras de la ciudad. Te mueves mucho, pero abarcas poco. Tu carrito va a tener que pasar por ese tipo de entradas enormes, larguísimas, por lo tanto estoy en una granja, pero está bastante amplia. Pero es parte de este oficio, o sea, muchas veces van a encontrar lugares como este que son bastante, bastante raros. Bueno, no raros, hay gente que vive en estos lugares y tienen estos enormes terrenos y uno tiene que meterse hasta allá adentro. Así que prepárense, amigos, tengan la mente abierta para poder meter los carritos por ahí para allá. Bueno, es la 1:38 de la tarde, apenas he entregado la mitad porque son bastante largas las distancias y la gasolina ya va por la mitad, o sea, trabajar por acá por los campos es bastante complicado con la parte de la gasolina también. Pero si entrego todos los paquetes, la verdad va a valer la pena. Bueno, amigos, llegó la hora de almorzar.
Así es mi método, yo voy comiendo en el carro sin parar, porque si me paro, pierdo. O sea, para mí es perder porque no quiero como agarrar la noche por ahí. Bien, amigo, cuando estén usando el app de la compañía, ven si los destinos son muy lejos, por fuera de la ciudad, hagan esos primero. Y después, de último, hacen los del centro de la ciudad, porque si se hace oscuro, en la ciudad hay luz. Esa fue mi idea, por eso lo estoy haciendo así primero. Estoy haciendo de todo, esto es granja, y ahora vine aquí a la parte de afuera primero y después termino en la ciudad. Primero su seguridad. Si hay perros, ustedes llaman a la gente de su trabajo o sus encargados y le avisan. Tomen fotos, graben. Cuando entren a lugares donde la verdad no se ve el acceso y ustedes entran ahí porque tienen que ver cómo es la cosa, entren por la puerta principal. No entren por los laterales, la gente siempre es como piqui y siempre se van a conseguir gente rara en estos lugares así lejanos. Hasta ahora no me ha pasado nada malo, o sea, no he conseguido ninguna situación de extraña, pero hace rato me conseguí con una personita adolescente, pero estaba, tuve una actitud medio rara ahí porque dejé el paquete en un garaje, que es el único acceso que tiene la casa. Estoy dando eso como ejemplo, porque el acceso al frente de la casa es vía monte, es como una yarda, no hay nada, no hay por donde caminar. Yo dije, bueno, se lo voy a dejar en la puerta que da para el garaje, para la cocina, que ahí siempre hay alguien. Entonces, puse afuera como siempre y la persona salió y se puso media rara, que por qué lo ponía ahí en el garaje, y porque es la única puerta que hay, solo estoy entrando un paquete, lo dejo ahí y me voy. Como todos los demás delivery. No, que no tenía que poner el garaje, que por ahí no, que el frente. Y yo, pero ¿cuál es el acceso al frente? Le pregunté. Nunca me supo responder. Así que le pedí disculpas y me fui. Así de sencillo. Creo que esa sería la mejor solución. La próxima vez que ustedes hagan algo, o ustedes estén haciendo algo así como lo acabo de hacer yo, traten de disculparse lo más rápido posible y salgan de esas situaciones raras de inmediato, ¿ok? Bueno, mis muchachos, acabo de terminar, son las 6:24, pero hubo detalles que pudo haber sido más temprano, obviamente. El esfuerzo fue por la pena, fueron más de 75 paquetes, $3, ya sacan la cuantica. Y rinde, pero miren, se hizo de noche. Obviamente estamos en invierno, en verano, no va a salir mucho más largo el día. Estoy a 1:40 de mi casa, de tanto rodar por estos montes. Pero como le dije anteriormente, ya es percepción y gusto de cada quien. El que puede, no le importa tanto llegar tarde a su casa, puede hacer muy buen dinero. Si viene a trabajar por estos lados, lejos. Y si quiere algo más cómodo, estar cerquita de la casa, cerquita de la ciudad, mira, también igual. Así que, conclusiones. Amigos, la verdad, sí, es un trabajo opcional para personas que no tienen esfuerzo, que no tienen necesidad, o no están en las condiciones de hacer mucho esfuerzo físico, como personas más mayores, mujeres, o alguien que dice, mira, ya yo no estoy para esto, yo voy a trabajar algo más suave. Y, obviamente, todo trabajo tiene su sacrificio. Y es parte de paquete. En conclusión, podemos resaltar que si trabajas como repartidor de paquetes en las afueras de la ciudad y entregas 100 paquetes a un costo de $3 cada uno, ganarías un total de $300 al día. Y trabajando 6 días a la semana, en total se ganaría $1,800 a la semana. Si lo haces durante un mes por 30 días, esto equivale a $7,200 al mes. Por lo tanto, trabajar como repartidor de paquetes en las afueras de la ciudad puede ser una excelente oportunidad para ganar un buen ingreso siempre y cuando se tenga la capacidad física y mental para hacerlo. ¿Tú qué opinas? ¿Trabajarías para ganar toda esa cantidad de dinero aquí en los Estados Unidos como repartidor de paquetes? Esperamos tu comentario allá abajito en la cajita de comentarios. Bien amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero que hayan disfrutado de andar aquí en el carro con Aquiles y hacer todas las entregas de esos paquetes. Recuerden que nos tomó varios días para que ustedes puedan entender cómo es el procedimiento, cuáles son las formas en las que deben entregar los paquetes y por supuesto cuánto se gana. Espero que puedan ustedes obtener ese trabajo si vienen aquí a los Estados Unidos, porque como vieron, tal vez no sea tan difícil como algunos otros. Nos vemos en la próxima y recuerda que debes suscribirte a nuestro canal si te gustan este tipo de videos.